Bueno, buenas tardes. Quiero saludar al doctor Carlos Caicedo, exalcalde de la ciudad, que nos acompaña en esta entrega. A la señora Giselle Ulloa, miembro del comité del parque. A la niña María Mariana Correa, muy bonitas tus palabras. A los honorables concejales, presidente del consejo, el doctor Juan Carlos Palacio, a Carlos Vicente Bolaño. A los señores secretarios del gabinete que nos acompañan, a los señores ediles, presidente de juntaciones comunales, comunidad que hoy nos acompaña, amigos de la prensa, saludo para todos. Y aquí estamos hoy entregando el parque número 14, doctor Caicedo. 14 ya hemos entregado de esa hermosa red de parques que usted diseñó y dejó contratada. Y esa es la promesa cumplida de los que nos dieron el respaldo, de la continuidad. Todas estas obras se han ido entregando en el marco de este año con los mínimos detalles, tal y cual como se diseñó y se contrató. Un parque que le sirve a un sector. Aquí de hecho se están haciendo 3 parques en este sector de los 46 parques que estamos entregando durante este periodo. Y decía de la importancia de la continuidad, porque de todas las obras que encontramos en ejecución, ninguna se dejó a mitad de camino o va a quedar inconclusa. Todas las obras que dejó contratada el doctor Carlos Caicedo se van a entregar. Hay unas que van un poco retrasadas en los cronogramas y la gente se inquieta, pero tengan la tranquilidad y la seguridad de que todas se van a terminar. La megabiblioteca, las obras de la ferrocarril, las obras de la avenida de la 30, la calle 30, o los colegios, el Instituto Magdalena, el Rodrigo Bastida. Ninguna de esas obras van a quedar así, o incluso los centros de salud, que ya licitamos el nuevo contratista. Y aquí lo que hay que decir es que en un gobierno, en un modelo de gobierno que ha puesto al centro el aparato público, pues los ciudadanos empiezan a ver las obras, y como todo, hay obras que se retrasan, hay contratistas que no cumplen, pues simplemente se declara la caducidad de los contratos, buscamos otro contratista. Pero hay que decirlo, no se pierde un peso, las pólizas amparan, las garantías cubren los gastos a que haya lugar. Así que yo quiero hacer énfasis en eso, porque hemos tenido 160 frentes de obras, y hay algunos que quieren satanizar la ejecución por 3 obras que van retrasadas. Me parece que eso es injusto. Eso no es justo con un modelo de gobierno, con un gobierno que está cambiando y transformando la ciudad. A nosotros no nos pueden satanizar. Satanás, si vieron, esa palabra no puede decir. No pueden satanizar por tres obras que han tenido problemas, que vamos a retomar, que hemos retomado y que vamos a terminar. No se les puede olvidar que venimos de las cenizas, que el doctor Caicedo lo que encontró fueron deudas, una alcaldía en quiebra, endeudada, sin proyectos y sin institucionalidad. Y que de 4 años, 10 meses que llevamos de gobierno, miren el salto que hemos dado. Y hoy empezamos y seguimos entregando todas estas obras, y las que vamos a entregar en los meses que vienen, porque lo que viene son bendiciones para la ciudad. Todo lo que dejó iniciado el doctor Caicedo lo vamos a entregar, y las que dejó diseñadas las estamos ejecutando, y las que dejó planeadas las vamos a ejecutar, como los bolivarianos, como el parque lineal del Ciruma, que ya se contrató, como el parque lineal del Río, que ya se adjudicó, como más programas de mi calle. Son 500 calles que prometimos para este periodo, ya estamos diseñando alrededor de 50 calles, en fin, todos estos programas realmente van a ser de una ciudad, una Santa Marta distinta, una ciudad del buen vivir. Pero además también hemos atacado o hemos abordado problemas viejos y lo estamos resolviendo de manera estructural. Ayer tuvimos reunión en el Departamento Nacional de Planeación con el Ministerio de Agua, y quiero decirles que va por buen camino la solución estructural al problema de agua. El otro año, Dios mediante, aspiramos a contratar el privado que va no solo a operar las redes, sino a hacer las inversiones que hacen falta para mejorar la calidad de agua en Santa Marta. Son 2.8 millones de pesos. Si
siguiendo ese plan maestro de acueducto de alcantarillado que también encontramos. Lo mismo que las obras del sistema estratégico de transporte que avanzan a buen ritmo. Estamos discutiendo y avanzamos en el Consejo de Gobierno colocar un pico y placa. Algunos también, sobre todo los que tienen vehículos, se incomodan por el tema de los trancones. Entendemos que son las mismas vías. Aquí no hay nuevas vías, hace 30 años. Y las que estaban deterioradas, las estamos arreglando, se están ampliando los puentes y tenemos contratado ya la intervención de nuevas vías, como es por ejemplo la carrera 19. Sin embargo, vamos a espaciar un poquito para terminar otras vías, para no congestionar y no colapsar la movilidad en la ciudad. Pero las obras del sistema estratégico también avanzan, como avanza el mercado público de la ciudad. Decía en estos días también unas palabras que empezamos a ver un mercado completamente nuevo. Y si usted mira los mercados de la costa, yo creo que ya tenemos el mejor mercado público de la costa caribe colombiana. Y no lo hemos terminado, aún falta la plaza de pescados y la plaza de comida popular. Ya empezamos a diseñar 12 parques más de los 60 que prometimos, igual como estamos diseñando o trabajando en este momento los programas de bancarización para entregarle vivienda a quienes no tienen vivienda aún. Esas son las obras que están cambiando Santa Marta. El lema de Santa Marta sigue cambiando, no es un tema simplemente de un cliché, de un logo, de un lema. Es que está cambiando la ciudad y necesitamos que los ciudadanos también cambien, que también aporten. Estas obras, estas inversiones, hay que cuidarlas. Como hay también que asumir un compromiso, una corresponsabilidad en toda la ciudad. La ciudad no puede cambiar en lo físico y nosotros seguir teniendo las mismas conductas que presentamos hoy. Y me refiero a sacar la basura a la hora que es, no pitar donde no toca, respetar las señales de tránsito, no parquear donde no corresponde, no romper las vías sin las autorizaciones debidas. Buenas tardes. Bueno, un cordial saludo a la niña Marina Mariana Correa y al comité del Parque de la Galería de los Almendros. Muchas gracias al señor alcalde Rafael Martínez por invitarnos a compartir esta alegría que es común en la inauguración de este parque, que como él bien lo dijo, diseñamos, presupuestamos y dejamos iniciada esta obra en nuestro gobierno. Cordial saludo al presidente del consejo, Juan Carlos Palacio, el concejal Carlos Bolaño, los ediles que nos acompañan, miembros del gabinete, la prensa y sobre todo la comunidad del sector. Bueno, estos parques tienen distintas características. Unos parques son de barrio, otros parques son de zona, que impactan no solo un barrio, ¿verdad?, sino a varios barrios. Otros parques son de localidad porque ya hacen parte de una intervención que sin duda alguna genera beneficios a miles de personas. Esa categoría de parques fue pensada precisamente de acuerdo también a las necesidades y a los usos de los mismos. Los parques son espacios de encuentro de la comunidad. Este, por ejemplo, era un lote, me acuerdo yo, cuando pasé por acá tantas veces, entre otras porque soy vecino del sector, y veía que había un sembrado de, sobre todo, matas de coral. Y la gente lo cuidaba, pero había muy poco uso de la comunidad. No se podía interactuar en este espacio público, que entre otras cosas son pocos los que hay en esta zona de los Almendros. Por eso nos planteamos la intervención, no solamente aquí, sino en la cuadra posterior y la anterior. Si ustedes ven, esto hace parte realmente de un solo concepto. Hay tres parques en uno, solo que obviamente están diferenciados por o distanciados por algunas cuadras, pero tienen inclusive distintas características. Por ejemplo, el de allá tiene una cancha y el semáforo va a tener varias máquinas biosaludables porque el espacio no da para más. Pero si ustedes se dan cuenta, se pensaron en estos tres parques como una unidad para que los puedan usar los niños, los jóvenes y también los adultos mayores. Estos parques generan, por supuesto,
o tienen varias externalidades positivas que llaman. Por ejemplo, un parque bien hecho lo que hace es valorizar el sector. Al principio hay resistencia, ¿verdad? Pero fíjense cómo esta inversión le mejora la calidad de vida a la gente y mejora inclusive el valor de la propiedad que está cerca, mejora la seguridad. Pues si antes eran zonas oscuras, abandonadas, pues al estar permanentemente usadas por la gente, visto las amenidades que tienen, la maquinaria, los juegos, evidentemente la delincuencia que antes merodeaba por allí va a disminuir, ¿no? Además de la iluminación que mejora, sin duda alguna, del paisajismo. Pero estos son espacios también para el encuentro de la ciudadanía, para el goce y disfrute de la gente. Por tanto, si se usan bien, pueden tener larga vida. Pero si se deterioran, pues todo eso que acabo de describir como beneficios se va perdiendo. Así que la tarea del comité es buscar que esto se preserve y se conserve, siendo que el comité no es el dueño del parque, y en esto hay que enfatizarlo. Estos parques pertenecen es a la ciudad, son activos de la ciudad. La ciudad tiene activos, los colegios, los centros de salud, las calles, los andenes, los parques, los teatros, las bibliotecas. Esos son activos, son bienes públicos, como el mercado. Y aquí, como ha habido un bajo nivel de valoración de los activos, de los bienes públicos, cada quien, si le parece, se sale y ocupa un andén. Si ve un lote cercano, empieza a darle un uso como si fuera parte de la extensión de su casa. Eso no debe ser así. Cuando vamos privatizando un bien público en sentido negativo, como pasó con el mercado, cada negocio se fue saliendo y se fue saliendo y se fue saliendo, y cada quien, si le pareció, se ubicaba ahí, o un grupo delincuencial señalaba quién se podía ubicar en qué espacio público, en última se pierde el sentido de la propiedad que es pública. Y cuando me refiero a que la propiedad es pública, quiere decir que es del pueblo, porque público viene de pueblo, ¿verdad? Y si es pública, es del pueblo, ¿cierto? Es de la comunidad. Pero la comunidad lo administra a través de ¿quién? Del Estado. Y lo que hace la comunidad con estos comités es coadyuvar en que las cosas estén bien. Por eso el alcalde ahora lo decía, va a haber una entidad que administre todos estos espacios. ¿Por qué? Porque si no es así, con el paso del tiempo se quemó una luminaria y cada quien hace un parapeto y va armando la luminaria que le parece, hasta que eso hace un cortocircuito. Porque si no se mantiene el paisajismo, es decir, las plantas que se sembraron, cada quien va haciendo como una parcelita o una rosita allí, como pasa en buena parte de los lotes. Y si es así, se extiende eso a las máquinas que tienen unas garantías y demás. Estos son equipos que tengo que decirle, fueron importados, por eso su demora. Y eso dio pie para que los detractores de siempre, que tienen que cada vez ir disminuyendo, porque yo quiero insistir en estas intervenciones que el alcalde nos invita a hacer, en la necesidad, también él lo decía, de cambiar. No puede cambiar solo el espacio físico. Aquí hay 290 millones de pesos que saben dónde salió. Esto no es plata que vino de la comunidad internacional, no es plata del gobierno central, esto es dinero del bolsillo de ustedes. Cada año que se le hace aquí, ustedes lo tienen que sentir en su propio bolsillo, ¿de acuerdo? Porque estos son bienes públicos, son que se hacen con recursos públicos. Y en la red de parques se está invirtiendo cerca de 80 mil millones de pesos. Ahora, quienes tuvieron la oportunidad de gobernar antes, hubieran podido hacer los parques. Yo, por ejemplo, llegué y encontré el colector Bastida Mar Caribe. ¿Y qué hice? Decidí terminarlo, aunque el alcalde anterior solo me hacía bullying por las redes todo el tiempo. Y su grupo político y su familia, ¿de acuerdo? Todo el tiempo fastidiándonos, todo el tiempo. Pero nosotros decidimos terminar ese colector. Hubiéramos podido dejar una obra inconclusa para tirarnos la gestión del alcalde, pero ¿quién se perjudica? La comunidad, ¿verdad? Nosotros no éramos del mismo grupo, líbreme Dios de serlo. Pero pues había que darle continuidad a esta obra, como a él le correspondió darle continuidad a otra obra que dejó el alcalde anterior, y era lo del centro histórico, que estaba financiado con recursos nacionales. Por ejemplo, esto es parte de la cultura ciudadana que hay que modificar. Gracias. Si vamos pasando por un sitio público donde hay gente,
Yo no sé dónde está el Dharma. Perdón. O sea, no le provoca ponerse a bailar con la musiquita, pero ahora estamos aquí. Entonces decíamos que las obras hay que terminarlas. En la administración anterior tuvo la oportunidad de hacer los parques. No la hicieron. No lo hicieron. Eso no estaba en sus prioridades. En la nuestra sí, porque los espacios públicos los entendemos como la oportunidad de generar democracia. Uno en una casa de 60 metros, 80 metros, 120, 150 metros cuadrados no tiene la oportunidad de hacer estos parques. Hay otros que tienen, digámosle, mansiones con esas extensiones o pueden darse el lujo de ir a Bogotá o ir a Miami a los parques de diversiones. Pero cuando la gente del pueblo necesita espacios públicos todos los días para hacer deporte, para que sus niños hagan ejercicio, para que se diviertan, pues hay que entender que esta es una obligación de las alcaldías. Ojalá, Rafa, después de esta administración tuya, que es por supuesto nuestra, de todos los samarios que la respaldamos, vengan gobiernos que tengan la sensibilidad de continuar haciendo espacios públicos. ¿De acuerdo?